Muy buenas gentes de YouTube, espero que estén muy bien. Yo soy Adrián TR y hoy les traigo un nuevo gameplay. Y esta vez ya será de una especie de juego, pero cada vez es un ayudador visual, por así decirlo. Este juego se llama Real o Fake. ¿Alguna vez te has pensado que las imágenes no son lo que parecen? Una imagen puede parecer real, pero que en realidad es una farsa. Photoshop es una herramienta muy útil que ha servido a los grandes youtubers, incluyendo a Adrián TR, por supuesto. Pero también pueden hacernos unas troleadas épicas, como vamos a ver en este videojuego. Así que vamos a jugar a Real o Fake. Básicamente consiste en preguntas donde pues tienes que escoger si es real o es falso. ¿Es real o fake? ¿Real o falso? Si fallas, pues al menos sabré que lo intenté. Y si fallo, pues me trolearon XD. Así que bueno, vamos a comenzar con este juego. Ahora de una vez por todas. Ok, primera. Oh, por favor. Una lagartija, un caimán, lo que sea eso. No me parece que sea un fake. Así que nos lo vamos a jugar con el real. Vamos a jugar con el real. Bien, correcto, correcto. A ver. ¿Y este qué? Es una granja con tres cabras. Vemos este. Estos dos no parecen tener el mismo color. Nótenlo. Fíjese que no es el mismo color. Así que. Y además, no parece que esté comiendo pasta en serio. Podría ser falso, pero no sé. Creo que es real, pero. Ay, me la voy a jugar con fake. ¡Oh! ¡Oh, sí, era este! Y voy a atacar a él. Ok. Un halcón. ¿Qué puede tener de malo? Pues los ojos negros pueden ser malos. El pico también puede ser malo. Y de ahí, pues, no encuentro nada que sea photoshopeado. Así que vamos a poner real. ¡Bien! ¡Correcto! Oh, ¿y este qué? ¿Y esto qué? Está como me la juego. Ya tenemos 3 de 3. Pero esta aquí es la primera que se me complica. ¿Qué puedo poner yo? A ver. Yo me la jugaría que es real. Pero como mencionado, podría ser un fake. Es que no quiero desperdiciar mi perfecto 3 de 3. Y ay, no sé qué escoger. Creo que me la voy a jugar por real de una vez. Oh, sí. Bien. Oh, por favor. No manches, esto es troleada a nivel astral. ¿Quién no va a saber que esto es fake? O sea, el oso que está en esta foto de decir, ay, ¿por qué estoy aquí? Solo estoy humillado por otros fans. Oh, por favor, hasta me lo señala. Ok, este puente no lo había visto. Pero me lo juego a que es real, ¿no? Pero hay que ver que los puentes parecen estar bien colocados, aunque suene raro. El avión como que no está bien. Pero me la juego a que es real. Y, ¡ay, no puede ser! El avión estaba mal colocado en esa foto. Así que tengo la primera mala, 5 de 6, 83% de efectivo. Ok, este búho, ¿qué puede tener de photoshopeado? Solo los ojos. Y creo que esto es real. Bien. Y este es un pavo real. Aquí no puede tener nada de Photoshop, pero por lo anteriormente del avión, me la juego. Me la podría jugar a que es fake, pero a la vez pienso que es real, ¿no? Pero vamos a escoger. Ay, yo me la juego con. Y ojo, a que aunque haga este video y ustedes ya digan, ay, es que son fotos fáciles. Créeme que cuando estén aquí en mi lugar y vean estas fotos, pues ya verás que van a estar muy, muy confundidos. Ok, vamos a por real. Bien, muy bien. Ese es real. Por favor. Esto es Photoshop nivel astral, señores. ¿Quién no va a saber? ¿Qué? El pájaro parece que quiere, está haciendo la pose para ser comido. De veras que
Esto es fake, 100% real, no fake. Esto. Me encanta que hasta me lo señale, me encanta que hasta te señale si es real o no. Ok, este perro, ¿qué puede tener de fake? Este pelo no me da mucho. No me da ganas, no me da mucha molestia. Y más que este pelo, yo pienso que lo demás es real. Así que, pero al igual es que puede ser fake. Pero me la podría jugar a que es real. Pero no sé qué hacer. Así que vamos a poner real. Oh, muy bien. Eso es real. Es real. Oh, ¿y eso qué tiene? ¿Esto qué tiene de fake? Es el típico edificio que está, ya tiene años ahí. Y esto es la oxidación de los ladrillos. Ya tiene tantos años ahí. No pueden durar para siempre. Me la puedo jugar a que es real. Pero me estoy empezando a preocupar de que esto podría ser fake, ¿no? O sea, vemos un edificio que está así. Pero yo he visto unos edificios que duran años y años y años y están en buen estado. Así que pienso que este debería ser uno de esos. Y es fake. Fake en el juego. Oh, ¿qué? Ah, ah. Neta. Neta que las dos personas. Eran dos personas ahí. Dos personas estaban ahí. Y yo pensé que iban a ser el edificio, no dos personas ahí. Así que, pero bueno, lo importante es que la atinamos, tenemos 10 de 11 y 91%. ¿Esto qué puede tener? ¿Qué puede tener de fake? Los colores son parecidos. Tenemos dos cerdos. Yo no veo nada photoshopeado, a no ser que ustedes vean algo photoshopeado. Pero en mi caso voy a poner real. Bien, muy bien, 92%. Ok, este es la carretera de Las Vegas, ¿eh? Ojo que es la carretera de Arizona. Perdón si dije Las Vegas, es una carretera de un desierto de Estados Unidos. Y este rayo para que sale que es fake, pero yo he visto fotos así y nunca había visto nada así. Me imagino que debe ser photoshopeado porque a poco una montaña va a estar inclinada. Que si lo notan, está inclinada al resto de la carretera. O sea, yo me la juego que es fake, pero también podría ser real. O sea, un cielo así, no creo que existan cielos así. A no ser que haya una supernova o algo parecido, o puede haber un cielo así. Pero en mi caso voy a poner que es fake. Vamos a poner fake. Oh, ok. Oh. Eran los colores. Eran los colores los que estaban así. Ay, de veras que esta gente está muy pensativa. Pero bueno, a ver. ¿Esto qué puede tener de Photoshop? Yo creo que está todo normal. Puede estar todo normal. Como que estas nubes no me cuadran, ¿eh? No sé si ustedes lo notan, pero yo estoy viendo como un color algo más blanco, lo cual es lógico, pero algo me intuye que es fake. No sé por qué, pero me intuye que es fake. Pero bueno, vamos a correr. ¿Qué cosas estaban ahí? Las nubes estaban colocadas. Las nubes estaban colocadas de esa forma, o sea. ¿Qué les pasa? O sea, la carretera del desierto se las acepto, pero esta ya es troleada a nivel astral. Troleada a nivel astral. Y la última, pues me la juego que real, una vez. Uy, ah, muy bien, 15 de 15. Hemos terminado con este juego. 13 de 15, efectividad de 87%. Se las podría enviar a mis amigos, pero no quiero. Comenten acá, a no ser que seáis unos mentirosos troleadores, comenten cómo les fue en este test. 13 de 15, 87% para el señor Adrián TR. Se me va a acabar la batería, se me va a acabar la batería, voy a acabar con ese ratito. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado este video, este gameplay. Si quieren que haga otro gameplay de este tipo, coméntenlo en los comentarios y denle like si les ha gustado este video. Suscríbanse si quieren ver más contenido nuevo para el canal. Y es todo. Espero que les haya gustado este video. Los espero hasta la siguiente. Chao.